深邃的人心潮澎湃，热血流过动脉，别让梦想带着遗憾醒来。总有人被世界淘汰，总有人被记载在这尔虞我诈的舞台。挺过Emprendedores. Episodio 45. Wu Xinyan, es tu turno. Cuéntanos cuál es tu sueño. Mi sueño es superar a Leventeng. Quiero ser Steve Jobs. Todos los que se dedican a esto quieren ser Steve Jobs. Me refiero a ser alguien como él. Como Watt. Como Edison. Que fueron capaces de cambiar el mundo. De dejar su nombre en la historia de la tecnología. La revolución del Internet móvil. Es cambiar la forma en la que las personas se comunican. Y es por eso que creamos TalkBox. Si lo dejo, mi vida no tendrá sentido. No importa si están conmigo o no. Yo siempre manejaré TalkBox. No me dejaré llevar por el dinero. ¿Escucharon eso? Wu Xinyan quiere ser una leyenda. Me voy. ¿Qué quiere decir Tony exactamente? ¿Ah? ¿Mm? Oye, ¿a qué se refiere con lo que dijo? Te estamos preguntando qué quiere decir. ¿Cómo se supone que voy a saberlo? Te lo hubiera dicho, ¿no? Sabes que no puedo guardar secretos. No hubo tinto. Bebamos este. ¿No crees que está raro últimamente? La gente de la empresa me dijo que pasaba la mayor parte del día afuera. Nadie sabía lo que estaba haciendo. Si lo vieras, parecía como si fuera a ver una chica, pero ese loco no creo que tenga a alguien. Bueno, en ese caso, tenemos que vigilarlo. Debemos averiguar qué está haciendo Tony. Los cinco éramos como una familia. Ahora, gracias a él, no sabemos qué ondas trae. Y desconfiamos. Muy mal. Listo, aquí está lo que pidió para llevar. Wendy, diles que en unos minutos vamos. Bueno. Nos vamos a quedar un rato más. Bebamos un poco de vino. Ya casi nos vamos. ¿A poco quieres vino? Tomemos vino y charlemos. Ellos todavía están trabajando. No hay tiempo para el vino. Bueno, yo ya me voy. Si Wu Xinyan me pregunta por qué no han regresado, le diré que están tratando de vender TalkBox.
¡Ey! ¡Ey! No malinterpretes. No te vayas. Mejor siéntate. Nos vamos juntos. No te preocupes. Realmente no sirve de nada hablar aquí. Le diré la verdad. Con su número de acciones, no podrá vender nunca Talkbox. Lo sé. De seguro piensan que el 5% que tengo no me lo gané trabajando muy duro. Pero me lo gané a pulso. Quería devolvérselo a Washington, pero él se negó. Espero que hablen de algo útil que no sea de Talkbox. Ni de mí. Lo malinterpretaste. Jamás lo haríamos. Todos estamos en el mismo barco. En cuanto al manejo de acciones, tienes más experiencia. En realidad, me gustaría escuchar en algo así que deberíamos hacer. ¿Puedes orientarnos? ¿Estás listo? Le dije a Washington que Talkbox tiene el valor de mercado más alto. Si no vende ahora, es probable que el valor caiga. Pero pensó que estaba siendo exagerada y que lo estaba traicionando. Lo más extraño es que, aunque todos hemos hablado de esto, ninguno de ustedes se lo ha dicho. Parece como si yo los estuviera persuadiendo. Ahora la mala soy yo. Wendy, debo admitir que antes no confiábamos en ti. Lo siento mucho. Ahora sabemos que si Wushinian te da el 5%, es la movida correcta. Sin embargo, hay una razón por la que ya no podemos negociar con Wushinian. Es la persona más importante de Talkbox. La persona que está a cargo. Debemos contar con él para impulsar Talkbox aún más. La verdad es que lamentamos haberte hecho sentir mal. Pero no te preocupes. A partir de este momento, estamos del mismo lado. Con los mismos intereses. ¿La venta de Talkbox es la única salida? Dinos la verdad, por favor. Teóricamente, podríamos tener acciones de la serie B y de la serie C. Y lo lograremos de esta forma. Según su estado actual, el número de usuario, la tecnología, ¿hay margen para mejorar todo eso? Así es. Como llegar a más usuarios. O tal vez desarrollar una característica especial con instituciones para tener servicios en línea, como banco en línea. Incluso puede fabricar aviones. Perdón, continúa. Pero esto es importante. Para que te den el dinero, responde. ¿Por qué lo necesitas? ¿Qué beneficios puedes aportar? Nadie te da el dinero nomás porque sí. Pero Lofis invirtió muy rápido la primera vez. Y fue porque en ese entonces no había otra aplicación de mensajería de voz en Internet. Ahora Secret Chat tiene más descargas que Talkbox. Pero Secret Chat es un ladrón que nos robó. Si dices eso, el inversionista te preguntará que los demandes. Pero no podrás defenderte. En una situación como esta, acusarlos es inútil. Secret Chat recibirá una inversión del Office
mucho más grande que la que le dieron a Tocbox. También escuché que Liebenteng obtendrá las acciones de Tocbox por medio del Office. Killing va a tener cambios importantes. Lo que le va a pasar a Tocbox, solo Liebenteng lo sabe. Seremos emboscados en todas direcciones. ¿Quieren que les siga? A vender o morir. Nuestra leyenda, Xinyan, no sabe negociar durante una crisis. Sinceramente, espero que puedas apoyarnos a los tres. Cuatro. También a mi Luca. Bien. Nosotros cuatro. Ayúdanos a salir de esto. Todos saldremos vivos. Y adelante. Ok. Dejan de comer por sus ondas esas, ¿eh? Vengan, coman mientras está caliente. Estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Escuché que alguien te va a vender. Nunca te diré quién será. ¡Hey! ¿Qué te pasa? ¿Quién es esa mujer? ¡Eso Xinyan lo hizo! Xinyan desarrolló una nueva función que convierte el texto en voz de mujer. Esa es la voz que todos escuchamos. Xinyan, ¿puedo pedirte algo? ¿Qué? ¿Pueden dejar de trabajar hasta tarde hoy, porfa? No lo creo. Tenemos que seguir con esto. Ya perdimos 2 semanas. Haré una actualización importante para que quede en 1 mes. Mejor vete a casa y descansa. No tienes por qué estar aquí. ¿Estás completamente seguro de que trabajarás toda la noche? ¿Cuál es la prisa? Tendrá mucho tiempo para dormir contigo en el futuro. ¡Washinian! Ahora entiendo por qué te divorciaste. Seguro siempre estarás solo. Bien. Es innecesario traerles comida. ¡Luca! Será mejor que no vuelvas a casa nunca. Gracias. Señorita Wen, ¿correcto? Señor Jin. Mucho gusto. Hola. Siéntate. Señor Jin, qué bueno que no ha ido a Hong Kong. Tenía miedo que estuviera allí. ¿Crees que lo hizo por ti? Puede que así sea. Tocbox está vendiendo acciones de nuestra participación. ¿Por qué estás aquí? Bueno, cuando compites, no sabes quién ganará. Ya que en la competencia, todo se vale. ¿No te parece? Ha sido muy bien entrenada. Creo que ya te derrotó. Dime entonces, ¿a qué viniste? Tocbox y yo somos enemigos. ¿Acaso quieres vender acciones o qué te...? Es lo que quieren los accionistas. Ah, entonces, ¿por qué debería comprar Tocbox? Porque nos demandaron. Creo que los enemigos son quienes mejor nos conocen. ¿Y si no estamos interesados? ¿En serio? Entonces no sé a qué vine. Pero creo que el señor Jin no se ve aburrido. Como para que se pare, se vaya y me deje aquí sentada. No estoy aburrido. Tocbox ahora está en la cima del éxito. ¿Pero por qué venderlo de repente? No lo sabía. Killing ofrece ahora un precio muy alto para comprar acciones del Office. El valor de Tocbox ahora es de 200 millones.
Nos gustaría vender algunas de las acciones. Entonces, véndeselas a Keenan. Ya tiene suficientes acciones, suficiente control. Nosotros no queremos poner todos los huevos en una canasta. Eso no es cierto. Aprende de ella. Me miente, pero no me molesta en absoluto. En realidad, Keenan quiere tomar el control e integrar a Tocbox como propia y así dominar el mercado. La única forma de evitar eso es separar las acciones. Si compramos las acciones y las revendemos, ¿terminarán nuevamente con Keenan? Bueno, si eso sucede, no hay nada que podamos hacer. Pero creo que con el fracaso de Shirkham, no querrá ver a Keenan gobernando el mercado. Si todas las mujeres son tan inteligentes como tú, estamos cometiendo un error al no hacer negocios. Le doy mi tarjeta, así como la información de Tocbox. Cuando esté listo, llámeme, por favor. Lo haré. Ruhai, acompáñala. Con permiso. Tenemos que vender las acciones de Tocbox. Sí. Señor Peng, no se le olvide que usted los apoyó desde el inicio y los ha ayudado continuamente en los momentos más difíciles. El éxito de Tocbox es gracias a usted. Por favor, señor Peng, piense mejor la situación. Sabes, la situación ha cambiado. Les ayude a hacer que su aplicación se posicione. Y como ya los ayudé, puedo vender mi parte, pero... ¿Convertir en enemigos a Li Binteng y a Tocbox? ¿Acaso estoy loco? Eres tú, Nalan, quien me preocupa. Sé que tú y Washington están saliendo, pero no confundas la relación con el trabajo. Bueno, deberías haber ido con Li Binteng. Ya estoy fuera de la jugada. Y pues, obviamente no puedo interferir. ¿Ha dejado el negocio? Entonces, ¿por qué no anda de vacaciones? Bueno, aún el nuevo presidente de la Junta no lo ha confirmado. Además, tengo asuntos pendientes que aún no se resuelven. ¿Entonces el señor Peng la pensó bien? ¿Qué dijo? Que si llegaba a abandonar el negocio... El señor Peng dice que, si se llega a arrepentir, no podrá volver. No creo que haya dicho eso. Ah, claro, él se refería al señor Li de Keenan. No se preocupe. Por supuesto que no lo estoy. Parece que el office está muy cerca de Keenan. Bueno, sí es lo que dicen de Keenan. En esta guerra de aplicaciones con vos... Si fallan las inversiones, Jin Shenbang se retira y Keenan obtiene una victoria indiscutible. Por supuesto, Luffy seguirá al ganador, porque no le importan los perdedores. Mis inversiones aún no se pierden. Son rumores. No hagas caso a esos comentarios. Bien, discúlpeme. Por favor, no se enoje.
Bueno, no le hago perder más su tiempo. Con permiso. Cuídese. Espera. Compraré las acciones. No importa si son costosas. Leventeng me hizo gastar mucho dinero en ese centro de investigación. Debo saldar esa cuenta que me hizo pagar. Te aviso cuando esté hecho. Tiene razón. Me gusta Washington. Pero no es por eso que hablo en nombre de Talkbox. Podría vender sus acciones. Y simplemente estaría incrementando su riqueza. Si ayuda a Talkbox a obtener un financiamiento Serie B y Serie C, seguro logrará que siga la empresa con buenos números. Por otro lado, pienso en los intereses del office. Simplemente es mi trabajo. Creo que haces tu trabajo como novia de Guo Xinyan. Crea en el talento de Guo Xinyan. Prefiero creer en el dinero. Es mil veces más confiable. Señor Peng, ¿esa es su última palabra? La transferencia de las acciones de Talkbox a Qilin ha sido aprobada por la Junta. En realidad, ya todo está hecho. Tonto miope. ¿Cómo me llamaste? Te llamé tonto miope. Eres mi jefe. Trabajo en tu empresa y también has sido mi guía. En realidad debería llamarte profesor. Pero ahora mismo, realmente te desprecio. Eres un tonto. Eres un hombre miope. Una rata con fines de lucro. Puedes prostituir a Talkbox. Y si hay ganancias, creo que incluso te prostituirías sin tapujos. ¿Sabes? Tuviste la oportunidad de ayudar a Talkbox a superar las dificultades. Convertirlo en la Apple de China. Qué triste. A tus ojos solo piensas en dinero, no en ayudar. Lo diré de nuevo. Tonto miope, te desprecio. No hay que despertarlos, déjalos dormir. Le he dicho a Luca muchas veces que no regrese a casa. Que viva aquí con Washington. ¿Quién pensaría que un dueño de una empresa de 200 millones duerme en la oficina todos los días? ¿Es un lugar de zen y paz? La leyenda Xinyan solo necesita 3 comidas al día, una cama, algo de ropa. Y la muerte es nada para él. Gracias. Ese lugar de zen y paz, nunca lo alcanzaré en toda mi vida. Pero no te enojes. Mejor hablemos de negocios, Wendy. Chicos, el próximo lunes será la transferencia de acciones entre el office y Qilin. Tenemos que pensar en algo. ¿Ah? ¿Realmente está vendiendo las acciones de Talkbox? Leventeng ya lanzó la red. Al comprar las acciones del office, le dice al mundo que
Quien toque Talkbox será el enemigo de Killing. Visité 6 empresas que prestan dinero, pero ninguna aceptó mi oferta. Parece que Lee Benteng les había advertido de nosotros. Habías dicho que el señor Jin y el señor Guo Yong querían comprar las acciones de Talkbox. ¿Quién crees que sea el más confiable? No creo que sea el señor Jin. No me da buena espina. Pero da la casualidad que solo el señor Jin y el señor Guo Yong no le tienen miedo a Lee Benteng. Buenos días. Empezó la sesión muy temprano para ver cómo me apuñalan por la espalda. De nosotros no debes preocuparte, es de Lee Benteng. Wendy acaba de decir que el próximo lunes, Lee Benteng y Lofis firmarán el acuerdo de transferencia de las acciones de Talkbox. Ya lo sabía. Nalan me habló por teléfono. ¿Pero de qué se asustan? No se preocupen. Somos mayoría los que tenemos las acciones. Si ganamos la Serie B, Lee Benteng no podrá molestarnos. ¿A dónde van? ¿No teníamos una reunión? Washington, en realidad tu oponente no es Lee Benteng. Es el dinero. El dinero mueve al mundo. Así no puedes ganar. Ni siquiera estando con Alan, ganarás. Ya lo veremos. No sabía que había lugares para tiro con arco. Es divertido. Hay muchos lugares divertidos esperando por ti. Y paisajes hermosos esperando que los visites. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Lo sé. Eres un diseñador. Pero debes aprender a apreciar el mundo. No te la pases trabajando. ¿De verdad crees que debería vender las acciones? Sí. ¿No queda una última esperanza? Ya hemos tenido tiempos difíciles. Pero ahora hasta tú has perdido la fe. Al principio, solo tenías que enfrentarte a Jing Cheng y Luo Wei, no importando lo que ellos tramaran. Sabías cómo sortearlos y tenías esa idea de hacerte millonario. Por eso ganaste. Más tarde, te enfrentaste a Jin Shenbang y a las otras 3 compañías. No fui la única que te ayudó. Estaba Lee Benteng. Y no te ayudó porque te considerara un amigo, sino más bien porque tu tecnología fue pionera en el negocio del Internet móvil. Y ahora anda en busca de manejar todo. Pero ahora eres tú el que tiene el control. Es por eso que Lee Benteng está tratando de molestarte a toda costa.
Incluso Jin Shenbang y las tres compañías tienen que ceder ante el capital, incluyéndote. ¿Me explico? ¿Qué pasa con la segunda ronda de financiamiento? Que los clientes paguen, para que no los anden criticando. Resuélvelo, por favor. Antes de la medianoche. Siempre veo carros lujosos afuera de restaurantes y... ¿resulta que pertenecen a nuestro personal? ¿De dónde sacaron el dinero? Los informes hablan de que... tenemos fuga de capitales desde hace tiempo. Tendré que ponerme a investigar. Ahora incluso los niños saben que WeCloud no sirve para nada. Decidí dejar el negocio, pero no así mi cerebro. Si siguen haciendo este tipo de cosas, yo también seguiré luchando con ustedes hasta encontrarlos. Señor Woyun, ¿qué pasa? ¡Nada! Adelante. Creo que ya lo sabe. Li Benteng comprará las acciones de Talkbox al office. Anda tras eso. Y todo el mundo sabe que lo está haciendo. Pero todavía no queremos rendirnos. Queremos seguir por nuestra cuenta. Y necesitamos financiamiento de la Serie B. Espero que nos apoye. Y luego, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Hacer la conversión de voz a texto. ¿Qué más? Llamadas por medio de Internet. Tendremos tres etapas. Etapa 1. Haré un chat de videollamada, estés donde estés. Puedes ver la imagen de la persona que llama. Etapa 2. Instalaré un sistema de proyección en el teléfono móvil que produce la imagen en tres dimensiones. Al igual que el videochat en Star Wars. En el momento en que te conectes, una persona estará justo frente a ti. En la tercera etapa, podremos grabar una escena. Una cena familiar, por ejemplo. Y la podremos enviar a sus familiares. Si hacen clic en el video, la cena reaparecerá frente a ellos. No pueden tocar a las entidades. Pero todo lo demás se puede hacer. A la par con Internet. Señor Woyun, ¿escuchó lo que dijo? Eso que me acabas de decir, y cómo me lo dices, me hace sentir que lo puedes hacer. Y creo que así será. Ya que con la tecnología se puede lograr sin problemas. Pero no podemos vivir de sueños. ¿Cuánto tiempo necesitarás? ¿Unos años? Señor Guo, tiene una llamada. Imaginemos que lo logras el próximo mes. Pero en este país no tenemos buen internet para que todo eso se logre. Además, nadie puede estar invirtiendo a cada rato para lograr el éxito. Créeme, soy realista. Prefiero que se lo vendas a Li Benteng y que él lo tenga. Es lo mejor que puedes hacer.
señor Woyun. Sé que puedo lograrlo. No quiero renunciar así como lo hizo usted. No puedo hacer Tai Chi. Y tampoco viajar por el mundo. Si no puedo marcar la diferencia, prefiero morirme. Señor Woyun, no lo tome a mal, por favor. Wu Xinyang, eres audaz al confrontarme. Preséntame tu proyecto lo antes posible, por favor. Voy a apoyarte en la Serie B. Es un gran honor para Lofis Investment tener una alianza con la gran Killing Company. Las acciones de Talkbox, propiedad de Lofis, serán transferidas a Killing. Cuando Talkbox solo tenía un equipo de 5 personas, Lofis ya tenía la visión para dar ese brinco al Internet móvil. Esa forma de pensar es muy inspiradora. Esta transferencia de capital es en realidad una transferencia de responsabilidad. Un aplauso a Talkbox, que con la ayuda de Killing saldrá y volará mucho más alto y llegará mucho más lejos. Señorita Wen, ¿quiere ver al señor Lee? Como accionista de Talkbox, me gustaría tener una charla con Killing. Claro. Cuando guste, la hacemos. Nuestra comida está mejor preparada. Ingredientes más frescos. Entonces tenemos que comprar sus acciones, ¿verdad? Wei Dong. Esta es la primera vez que no quiero comer nada de lo que hay aquí. Oiga, señor Peng, ¿por qué nos pusieron tan poca variedad de comida? Es mejor no ser ambicioso.
Y además, como ya somos una familia, deberíamos emborracharnos, ¿no crees? ¡Su atención! ¡Su atención, por favor! ¡Levanten todos sus copas! Lo veo y no lo creo. Vaya. ¿Qué trae al dios por aquí? ¿No deberías estar de vacaciones? ¿Qué estás haciendo en el mundo de los mortales? Regresé de vacaciones para rescatarlos del vino y la riqueza. ¡No hagan eso! Esto no es igual sin ti. ¿Por qué dejar las vacaciones y regresar? ¿Por qué no vienes conmigo? Lo siento, caballeros. ¿Nos disculpan? Tenemos que hablar aquí. Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Sí. Compraste las acciones de Talkbox al Office porque quieres combinarlas con Killing. Se me hace raro eso. Pues que no se te haga raro. ¿Por qué piensas eso? Talkbox es buena aplicación y fue una decisión unánime. Yo no tuve nada que ver. Ay, por favor. Le pregunté a tu departamento técnico. Ya hicieron una copia de la aplicación con un sistema de voz completo, pero sigues insatisfecho. Por eso no lo entiendo. Creo que lo que haces no es tan simple. ¿Quién te dijo eso? Eso no es importante. Solo algunas personas lo saben. Dime quién fue. ¿Crees que te lo voy a decir? Lo admito. Talkbox es genial. Pero la cosa es que ha llegado a un tope. Las demás aplicaciones podrían matarla. Si otras personas pueden copiarlo, tú también puedes. Así que he pensado que si lo compras es porque escondes algo como un arma secreta. No sé, un arma nuclear.幸好